Muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa Desde el Parlamento. También saludamos a quienes nos acompañan a través de nuestra transmisión simultánea en nuestra red social de Facebook, donde usted nos puede encontrar con el nombre de Canal Parlamentario Nicaragua. Ahora mismo estamos transmitiendo desde esta red social. Hoy, en nuestro programa Desde el Parlamento, estaremos conociendo y estaremos conversando sobre los avances obtenidos en nuestro país acerca de la distribución de energía eléctrica en Nicaragua. Para ello, pues contamos con la presencia del compañero Salvador Mansell, presidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica. Compañero, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. También muchos esfuerzos multiplicados de parte de Natrel, una empresa que también ha volcado grandes esfuerzos en función de garantizar este servicio al pueblo nicaragüense dentro de una lógica de restitución de derechos a nuestro pueblo. Y le pregunto, dentro de esto, el comprender el trabajo interinstitucional articulado para potenciar la eficiencia en principio de la red energética y también llegar a nuevos lugares. Sí, bueno, muchas gracias, ¿verdad? Siempre por permitirnos podernos comunicar con nuestro pueblo, porque esta es una manera más directa, más rápida de llegar a todas las familias nicaragüenses, y especialmente cuando existen familias que están esperando, pero confiadas y con la seguridad de que nuestro gobierno le va a cumplir en llevarle el acceso a la energía eléctrica, como lo hemos venido haciendo todos los días, una o dos comunidades que se van electrificando, y es el compromiso, ¿verdad?, de nuestro presidente y la compañera Rosario, de este gran plan de nación, cuando se nos orientó a inicio del 2007, elaborarlo para llegar a ese derecho que tienen todos los nicaragüenses de tener acceso a la energía eléctrica. Entonces, en ese sentido, es importante mencionar y siempre comparar, ¿verdad?, las condiciones en que estábamos. Recordemos a finales del 2006 una Nicaragua con la mitad de la población sin acceso a la energía eléctrica. Racionales también. Además de los racionamientos, mucho más críticos, pues, porque si el 50% de la población no tenía acceso a la energía y el 50% que tenía estaba racionada, pues la situación era crítica a tal grado que por eso es que nuestro presidente nos dice: elaboren un plan de nación para resolver la crisis energética de Nicaragua. Y es lo que hicimos, y es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Ese compromiso de todos estos años y ver hoy en día una diferencia muy grande. Hablar de la mitad de la familia nicaragüense sin acceso a la energía eléctrica y ver al día de hoy que hemos alcanzado el 95.7% de cobertura eléctrica. Es decir, un poco más de 3 millones de hermanas y hermanos nicaragüenses que no tenían energía eléctrica, ahora tienen, que se sumaron al resto, ¿verdad?, que tenía en aquella fecha de finales del 2006. Comparando a nivel centroamericano, me encontramos que de todos los países de la región centroamericana, okay, éramos el último en cobertura eléctrica, ¿verdad? El que estábamos más bajo, los demás estaban mucho más altos que nosotros. Hoy en día, ¿verdad?, y eso lo podemos verificar en internet, en esto, después de Costa Rica, somos el país con mayor cobertura eléctrica a nivel centroamericano. También con proyecciones reales de llegar al 100% del territorio nacional dentro de los próximos meses. Y bueno, también, ¿cómo entender a Nicaragua dentro de esa dinámica de Centroamérica? Y a partir de eso, entender el proceso de avance obtenido durante 11 años de gestión del gobierno de reconciliación y unidad nacional en esta materia. Todos estos planes, ¿verdad?, que no solamente ese plan, esa planificación física, técnica de hacer las cosas, sino que el acompañamiento vital, ¿verdad?, de nuestro presidente, de apoyar la gestión de los recursos financieros para poder garantizar este plan. Dos datos bien importantes. En generación de energía, que teníamos 754 megavatios instalados a finales del 2006 y hoy tenemos 1.534, más de la mitad, más del doble, duplicamos, ¿verdad? Se invirtieron entre generación privada y generación estatal 1.525.8 millones de dólares. Y en redes eléctricas, para llevar esa energía, para poder llegar al 95.7, ¿verdad? Y más el sistema interconectado nacional, más eficiencia energética, más estudios que hemos estado, normalización de los 648 asentamientos que llevamos, más de 400. ¿Qué significa? Sencillamente, una inversión de 1.300 millones de dólares. Entonces,
Si hablamos en generación, 1.525 y 1.300, estás hablando de 2.800 millones al 2018. Por eso es que ve ese recurso financiero invertido, lo ves en los resultados que estamos dando. Un cambio a la matriz energética, además de duplicar la generación instalada, un cambio a la matriz energética porque antes solo el 25% era renovable. Hoy cerramos el 2018 con un 60% de generación renovable. Importante, ¿verdad? Esa cifra también. Por primera vez, a partir del 2009, se instala la generación eólica en nuestro país. Somos el país con mayor generación eólica a nivel centroamericano, igual con biomasa, ¿verdad? Entonces, todos esos cambios van acompañados de ese programa financiero, ¿verdad?, que te mencionaba, que son los 2.800 millones de dólares. Entonces, la pregunta que me hacía, ¿cómo estamos para 2019-2023? Entonces, ya tenemos también un plan de generación, cómo vamos a ir cambiando la matriz energética. Exacto. Porque lo que pretendemos y lo orientado por nuestro presidente es alcanzar arriba del 70% en el tiempo, ¿no? Pero también estamos para poder llegar al 99.9% de cobertura, para poder seguir normalizando asentamientos, reducción de pérdidas, rehabilitación de redes, el sistema interconectado, seguirlo fortaleciendo. Eso significa un programa financiero que ya lo tenemos y ya lo hemos presentado. 2019-2023 estamos hablando de aproximadamente 863.3 millones de dólares. 863.3 millones de dólares 2019-2023. Solamente este año, 2019, el presupuesto financiero que tenemos de obras que vamos a ejecutar anda por los 120 millones de dólares. Para el 2019. 2019. Hay una diferencia. ¿Cuántas comunidades electrificamos en el 2018? Fueron como 430. ¿Cuántas vamos a electrificar en el 2019? 528. Entonces, eso significa que el presupuesto 2019 es superior al que ejecutamos en el 2018. 2018 tenemos una ejecución de 96.7 millones de dólares. Es lo que ejecutamos en el 2018. Para el 2019, okay, lo proyectado está en 120 millones de dólares, ¿verdad? Y es un número también bastante importante, pero también transformando las realidades, porque de repente los proyectos grandes pues mueven precisamente la capacidad mediática por sí mismos, por su propio peso. Pero las comunidades pequeñas, las comunidades, los hogares, pues, que escapan de esa realidad mediática, también están involucrados dentro de este proceso. Y en ese sentido le preguntaría, ¿cuáles van a ser las zonas priorizadas a partir de estos focos de inversión en el 2019 dentro de esta dinámica de continuar llevando energía a todo el territorio nacional? Las redes eléctricas van avanzando, ¿verdad? Y ahorita estamos llegando, si usted observa, la semana pasada la mayor parte donde estábamos electrificando eran la costa del Caribe. Ok. La parte centro-norte de nuestro país, Nueva Segovia, Madrid, Estelí, Jinotega, Matagalpa, Río San Juan, Chontal, Ebuaco y la costa del Caribe. Un dato importante que te quiero dar, a finales del 2006 solo Managua tenía un poco más del 80% de cobertura eléctrica. El resto de departamentos estaban por debajo de 70, por debajo de 60. Y en la costa del Caribe y el centro norte de nuestro país, 14, 13, 15, 20%. Jinotega en 25%. Zonas productivas, ¿no? Así estaban. Hoy, 11 de los departamentos están por arriba del 95% de cobertura eléctrica. Solo hay 3 departamentos por debajo del 69% de cobertura eléctrica. Ya no tenemos ningún departamento que esté en el 50% de cobertura eléctrica. Entonces, todo eso son cambios importantes. Ahí tenemos la tabla, ¿verdad?, que da los datos, ¿verdad? La información de cómo hemos ido avanzando en lo que es la cobertura eléctrica de nuestro país. Lo más importante también, ¿verdad?, y que ha sido la relación con las familias nicaragüenses en cada lugar, ese contacto directo que mide el significado de esa energía y cómo le cambia la vida, ¿verdad? Las realidades sociales transformadas. Al final, después que hablamos de generación renovable, líneas de transmisión, subestaciones, redes de distribución, al final
Todo ese esfuerzo, todos esos recursos, lo ves reflejado en aquella bujía que se enciende en cada vivienda y el significado que tiene para cada familia. Aquellas familias que nacieron, crecieron sin conocer la energía eléctrica en su comunidad ni en su vivienda. De nueve familias, encontramos comunidades de más de 100 años de existir y que no conocieron la energía eléctrica. Ustedes que ahí pasaron generaciones sin energía eléctrica. Energía eléctrica. Y ahora el cambio, ¿verdad? Porque cuando vemos los números, ¿cuántas personas, cuántos hermanas y hermanos son los que al 2018 tuvieron acceso a la energía eléctrica? Un poco más de 3 millones. Y es también una cuestión muy importante a partir de las comunidades, porque he tenido la oportunidad de estar en algunos lugares, específicamente comunidades en las que se hace, y es una cuestión de celebración y de algarabía total. Muy especial. Sí, la forma en la que lo reciben, y uno diría, bueno, claro, a partir de la realidad que uno vive en la ciudad, pues, pero también en las comunidades rurales donde precisamente también se está trabajando y donde se está llevando. En otras oportunidades que hemos conversado, usted había planteado que todas las comunidades del territorio, indispensablemente, si fuesen dentro de la lógica de la rentabilidad o no, está trabajándose para llevar la energía eléctrica ahí. Sí, es que cuando venís y lo haces como un negocio, okay, ¿verdad? Como cuando vos ibas a solicitar un servicio, te decían, si usted está, ¿a cuánto está de la red? ¿A 200 metros? No, tiene que ser de 100 metros. Porque eso, ya haciendo el cálculo técnico de lo que gastás y todo, más lo que vas a recibir de energía, era rentable. Entonces eso limitaba que toda la zona semiurbana o rural se pudiera electrificar. Ahorita que mencionas eso, voy a ponerte un ejemplo. Hoy se está inaugurando en Mulucucú. ¿Cómo era Mulucucú en el 2009? Una plantita de 80 kilowatts para unas cuantas viviendas del pueblo y todas las comunidades a orilla no tenían acceso a la energía eléctrica. Nuestro gobierno llegó en el 2009 con una subestación eléctrica, con el sistema interconectado nacional. Hoy el consumo anda por arriba de los 1.200 kilowatts. Estamos inaugurando el día de hoy en Santa Rita, Mulucucú. Imagínate una comunidad de 245 viviendas, 1.281 hermanas y hermanos con acceso a la energía eléctrica. Estuvimos cercano a Bozaguá. Okay. Toda la ribera del río Coco, todas las comunidades allá en Guaspán. Okay. El caso que te mencionaba de San Juan de Nicaragua con su planta solar y todo esto. Entonces, estamos llegando a todas las comunidades. Hay comunidades que son 7 viviendas, 36 hermanas y hermanos, allá están en una zona bastante distante, pero ahí están los proyectos de nuestro gobierno. Exacto. Pensando en esa necesidad, en ese sueño, en ese compromiso, en esa seguridad de que hay un gobierno que sí les va a llevar la energía, y lo estamos haciendo. Entonces, en esto último, ya a mediados del año pasado y el que estamos, ya los proyectos que estamos ejecutando son los que están más distantes. Exacto. ¿Verdad? Que son los que están más distantes. Hay casos que no tenés ni carretera, no tenés ni camino, sino que camino de a pie o de ir a caballo o en mula. Entonces, y bastante difícil los accesos. Ahí es donde viene el trabajo en conjunto. Nosotros tenemos una comunicación con todas las instituciones para poder que todos estos proyectos sean ágiles, porque si no, entonces no podríamos electrificar diario como lo estamos haciendo, porque nos atrasaríamos con permisos y gestiones. Entonces, con Marena estamos de la mano, con okay, el MTI, con ENACAL, con el MINSA, con Educación, con las alcaldías, con INAFOR, con todos, ¿verdad? Con los alcaldes, lógico, son los que están viendo y midiendo las prioridades de las diferentes comunidades. Pero lo más importante es la comunidad. Entonces la comunidad nos apoya, nos ayuda, ¿verdad? Nos ayuda a orientarnos, porque son los que conocen el terreno y todos los... Porque puedo llegar en verano y ellos saben que es invierno, verano, con lluvia, con huracanes. ¿Y cómo se comporta el terreno? Entonces, hay comunidades donde nos han ayudado a transportar en hombro, con el personal, los postes, los herrajes, los materiales, y eso hace posible que esa energía llegue, ¿verdad?
los terreros allí por Yalagüina, recuerdo, ellos estaban conscientes que el acceso a ese lugar era difícil poderle llevar la energía, estaban conscientes, pero se les llevó, se les cumplió. Y es gratificante ver que cuando se llegaron a instalar los medidores y se le dio el servicio, ya todos ellos tenían refrigeradoras, televisores, esperando la energía. La confianza de esa inversión, ¿verdad?, que hicieron ellos en cada vivienda, conscientes y seguros que nuestro gobierno la iba a cumplir. Y ver, como decís vos, se convierte en un día de fiesta. Exacto. Es como un cumpleaños de la comunidad. Y cómo cambian, sin duda alguna. Tenemos que hacer una pausa, pero al volver quisiera que habláramos de ese proceso de interacción social que se realiza, porque también una cuestión es en principio llevar la energía y después el proceso de entenderse, porque hay que dar mantenimiento, hay que dar también acompañamiento a las comunidades, porque también implican costos a partir del consumo domiciliar que se realiza. Y también ese es un aspecto muy importante, que los comunitarios también están conscientes y muy claros de ese aspecto. Y quisiera que habláramos de ese término al volver. Nosotros hoy estamos conociendo y dialogando sobre los avances obtenidos en materia energética de nuestro país y también conociendo las proyecciones para el 2019. Ya volvemos. Generosidad cristiana, el sentido de familia, los valores que nos conocemos contribuyen a crear esa Nicaragua nuestra y ese mundo justo, humano, tan necesario para asentar la vida. Es reconocernos y sabernos hermanos, amigos, compañeros. Es reconocernos creados e inspirados por el mismo Dios que nos hace a todos. Como decía Darío, el desafío es unir todos nuestros vigores dispersos para aprender, para seguir aprendiendo, para crecer más allá de todas las diferencias y las distorsiones, más allá de lo que pretenda separarnos o alejarnos del bien común. Y garantías del pueblo nicaragüense. Derechos individuales. Constitución Política de la República de Nicaragua. Artículo 55. Los ciudadanos nicaragüenses tienen derecho de organizar o afiliarse a partidos políticos con el fin de participar, ejercer y optar al poder. Muchas gracias por continuar en sintonía del canal parlamentario y muchas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Continuamos nuestro proceso de conversación. Compañero Salvador, pues entender también esa dinámica interinstitucional también no solo es un proceso de articulación entre entidades gubernamentales o no gubernamentales o empresas estatales, sino que también implica transformaciones concretas de las comunidades, de los departamentos y de las ciudades. Es decir, también acceso a la recreación, por ejemplo, toda la iluminación en los estadios y los parques. ¿Cómo se entiende todo ese proceso de inversión que se realiza a través de ese entendimiento interinstitucional de parte de Enatrel? Ahí es importante cuando se definen, como dicen, las reglas del juego desde el inicio, entonces las cosas después marchan bien. Okay. ¿Qué es lo que nosotros trabajamos con lo orientado por nuestro presidente? Nuestro modelo. Coordinarnos, escucharnos, discutir todos los planes
intercambiar, y especialmente cuando estás hablando de un servicio básico, cuando es un servicio público que llega a las ciudades, llega a las comunidades, llega a la población, llega a las instituciones, entonces tenés que hacerlo de esa forma, ¿no? Entonces, eso nos permite, cada comunidad, acordate que eso lleva todo un contacto con las instituciones de gobierno, como con las alcaldías, entonces va creando todo un equipo de trabajo que por años hemos estado laborando en ese bien común, ¿verdad? Entonces, igual, ¿verdad? Cuando hay una necesidad de un estadio, ahí lo vemos. Ya no puedes hablar, antes decía vos, solo hay un estadio iluminado. No, ahora ya puedes decir, tal vez falta uno y están en obras, pero después viene la gestión y ahí trabajamos de la mano el Instituto de Deportes, la alcaldía y Enatrel. Y los fanáticos del Pomares ahí agradecidos precisamente. Entonces firmamos un convenio interinstitucional, ¿verdad? Y le damos el seguimiento, damos un aporte cada quien en lo que corresponde, ¿verdad? No necesariamente igual, sino dependiendo de las condiciones. Pero además, como decís, ¿verdad? Le llegamos a instalar, pero mantenemos, independiente que ya se le iluminó el estadio, mantenemos una comunicación siempre. ¿Qué es lo que sucede? Ahí están, ya viene la liga, entonces inmediatamente nuestro personal va a las instalaciones a hacer una revisión, si hay que cambiar algunas bujías, alguna parte de los cables, los conectores y todo, entonces inmediatamente los atendemos. Ahorita que empezaron la liga, estuvimos en Chinandega, en Rivas, en Managua, estamos ahorita en Diriamba con el de fútbol, no solo el de béisbol, de fútbol. Las canchas que existen en los parques o en algunos centros deportivos, igual los parques, visto todos los parques bien iluminados. Entonces, los compañeros ahí, los que tenían a cargo de la ejecución de las obras de un parque, inmediatamente la parte de energía nos comunicábamos y ahí íbamos trabajando. Y eso hace ver, ¿verdad? Y los resultados son un éxito, ¿verdad? Porque hay veces también, ¿verdad? Aquellas actividades que se pueden atrasar, nosotros estamos siempre a la disposición, y eso ha sido, ¿verdad?, lo que ha permitido. Hace poco en Casares, un pequeño estadio ahí que querían iluminar, ya se iluminó, ¿verdad? Estamos en Ocotal, ¿verdad? En Corn Island hay estadio. Exacto. Laguna de Perla, Bluefield, en todos los estadios que se juega liga, precisamente. Entonces ahora vos puedes jugar de día y de noche y es producto de ese trabajo. Es importante reconocer, y siempre, mientras trabajamos con nuestro modelo, que es todos los actores que se involucran en un proyecto o una actividad, hace que eso se desarrolle con éxito. Y dentro de entender todos estos avances obtenidos, precisamente usted me hablaba de un proyecto bastante importante realizándose ahora mismo ya en San Juan de Nicaragua, ¿no? Que es con energía eléctrica y generación de energía renovable. A partir de esto, ¿cómo vamos entendiendo en principio la transformación energética de esa comunidad? Porque estamos hablando en principio de generación, pero también a partir de energía renovable, es decir, de recursos renovables, energía solar. ¿Cómo va a funcionar en principio esa planta y cómo se transmite todo esto a otro, cómo se replica en otros sitios de nuestro país? Te mencionaba que en nuestro plan de nación, ¿sí?, ¿verdad? Desde allí, ese plan de nación tiene 7 componentes y todos están articulados. Ahí hay cobertura eléctrica, normalización de asentamientos, ampliación del sistema interconectado nacional, programas de eficiencia energética, estudios de los recursos naturales para proyectarlos como fuentes de generación, el sistema interconectado regional centroamericano, cómo crear todo el soporte de parte del sistema interconectado nacional para complementar con el regional. Entonces, un componente que era nuevo, eficiencia energética. Entonces, eficiencia energética en la sustitución de luminarias, proyectos con fuentes renovables como paneles solares, que así como lo estamos haciendo en San Juan de Nicaragua, una planta solar con banco de batería y dos plantas diésel, primero, recordemos que ahí no hay carretera. Okay. Entonces, por río se llevaron los equipos, la maquinaria que se utiliza para poner todos los soportes que sostienen los paneles solares, todos esos contenedores donde están las baterías.
Ese sistema lo pueden monitorear desde el celular, desde acá, pues, desde aquí se ve su consumo, cómo está funcionando. Ese proyecto, ¿verdad? Lleva, como te mencioné, paneles, su banco de batería para abastecer toda la demanda de energía por la noche y dos plantas diésel que se alternan. Okay. Ahora tienen energía a las 24 horas. Antes solo eran 14, 10 horas y cuando la planta se descomponía, entonces, estaba en mal estado, eso quedaba en una semana o 10 días. Ese mismo proyecto lo vamos a hacer, y ya lo estamos iniciando, en Corn Island, nada más que es una planta más grande, casi 3 megavatios. 3 megavatios de bajo. Bajo la misma dinámica, energía solar. Igual. Va a estar a orilla del aeropuerto. ¿Verdad? Ahí aproximadamente son unas 4 manzanas en paneles solares, es grande. Su banco de batería, sus plantas de respaldo diésel, eso se va, ya lo estamos iniciando. Pero en marzo también arrancamos con una planta más pequeña en Little Corn Island, ¿verdad? Otra plantita más pequeña que la de San Juan de Nicaragua, que va a estar en Little Corn Island. Entonces, pero a esto se complementa ese gran proyecto también de paneles individuales en centros de salud, escuelas, que van a ser un poco más de 20.000 paneles en toda la costa del Caribe. Eso lo iniciamos también este año, ¿verdad? Entonces vemos un empuje en fuentes renovables y en paneles solares, que ha sido una tecnología que ha venido mejorando su tecnología, igual reduciendo costos de instalación. Entonces eso lo estamos ejecutando, ¿verdad? Pero además, en lo que es eficiencia energética, es importante mencionar, lo hemos hecho con las instituciones de gobierno. Okay. Todas las instituciones, la mayor parte de las instituciones de gobierno, sustituimos las lámparas, por ahorradoras, por más eficientes. Tuve la oportunidad de conversar al respecto de ese tema con el compañero Ramón del Teatro Nacional. A eso voy, ¿no? Agradecido. Entonces, todas las instituciones, ¿verdad? El Ministerio de Hacienda, y le dimos mucho énfasis al Ministerio de Salud, Educación, pero también estuvimos en el MTI, en la Dirección General de Aduana, en la DGI, ¿verdad? Entonces, se cambiaron todas las iluminaciones, pero también los sistemas de climatización. Okay. O sea, quitar un aire acondicionado que no es eficiente y le pusimos un aire acondicionado eficiente. Calentamiento de agua en los hospitales, ¿verdad? En La Mascota, ahí fueron como 265 sistemas de climatización los que se sustituyeron. Entonces, ahí ves el trabajo, hasta dónde, cómo es ese gran programa de nación de nuestro gobierno, también trastoca, se acerca a esas necesidades que tenemos en instituciones tan importantes, tan vitales como es salud, ¿verdad? Y no solo... Después de eso, también estamos desarrollando ya con un avance bastante importante en el Teatro Rubén Darío. Allí las luces del escenario, exacto, LED, antes eran una bujía con unos grandes filtros que era y complicaba los escenarios que se presentaban en el teatro. O sea, había una complicación porque tenían que hacer un montón de cambios, un sinnúmero de focos para poderlo hacer. Ahora con LED vos tenés un foco que tiene una variedad de colores que ellos también se suministró una consola donde tienen el control como lo hacen a nivel digital de todo el sistema. A nivel mundial, con la tecnología de punta en ese nivel, ¿no? Muy agradecido, Ramón. También. Así es, ¿no? Ramón está encantado porque para él el consumo de energía era uno de sus mayores problemas, representaba el 80% de sus costos como teatro. Pero en este momento que estamos haciendo en ese mismo programa del teatro, cambiando el sistema de climatización, que ahí ya no es un aire como este, sino que allí tenés en el sótano una grande planta ahí que parece que estás en un submarino, unos grandes equipos, desde hace más de 40 años, obsoleto, con un alto consumo de energía. Entonces, en este momento estamos ya sustituyendo el sistema de climatización. Pero además va a tener una pequeña planta solar. Paneles solares ya se están instalando ahí, si uno va ahí ya estamos instalándolo. Un banco de batería y unas plantas diésel para la atención a la parte administrativa. Unas oficinas que están fuera del teatro, como también algunas que están dentro del teatro. Entonces,
eso le va a representar un ahorro importante, significativo, al teatro que lo necesita, ¿verdad? Porque sabemos que allí se promueven la cultura, la cultura, y además es un símbolo para nosotros, ¿no? El símbolo del teatro como el recuerdo de Rubén Darío. Exacto, también, y todas las instituciones gubernamentales dentro de esa dinámica. Y es muy importante eso que usted plantea, porque no solamente es aumentar la cobertura, sino también el uso eficiente a partir de lo que ya existe, es decir, donde ya existe cobertura. Dentro de esa dinámica, entender, y le pregunto a partir de eso, dentro de los departamentos y dentro de la comunicación que se hace a través de esa lógica de trabajo interinstitucional, el uso eficiente en las calles, en las carreteras, es decir, lámparas más eficientes, en los parques, iluminación con lámparas más eficientes y también evitando el desperdicio de energía en todos los departamentos. ¿Cómo se trabaja dentro de ese proceso? Es importante lo que mencionaba. Si ve el programa, ¿verdad? Además de hablar de cobertura, el sistema interconectado que está llevando subestaciones eléctricas a nivel nacional, la generación del país, el cambio de la matriz energética, ves un programa tan importante como es el programa de eficiencia energética, ¿verdad? Entonces, luminaria, si solo miráramos lo que hemos instalado 2018 y lo que vamos a instalar en este año 2019, estás hablando de 66.000 luminarias LED. 66.000. Ya lo notas, si ustedes salen aquí de noche y empezás en esta avenida Bolívar subiendo y ves hacia donde era el hospital militar, vas a ver solo LED, puras luminarias LED, tanto en la loma de Tizcapa como en todas las avenidas. Empezás a bajar de Tizcapa y ves todas las calles, la que va para Enel, la que va para el Huehuense y hacia Tizcapa, de pura iluminación LED. Y así lo estamos haciendo no solo en Managua, sino que lo estamos haciendo a nivel nacional. Baja a este diciembre, lo hicimos en Chontales, okay. Juigalpa. Pasaba por Juigalpa, miraba la ciudad a la izquierda y todos los más de cuatro kilómetros de la carretera que va para Santo Tomás a oscura. Entonces ahí instalamos más de 4 kilómetros de luminarias LED. Ahí le cambió la vida toda la entrada, cantidad de hermanos de Juigalpa que transitaban en esa carretera. Hablando de Juigalpa, te vas a Matagalpa, te vas a Jinotega, Estelí, mencionándote el norte porque el Pacífico lo tenemos escondido. Ya bien trabajado. Y algo importante que siempre lo estoy mencionando porque ya que te hablé del Teatro Rubén Darío, recientemente, en esta fecha del nacimiento y la muerte de Rubén Darío, en la ciudad de Darío, toda la periferia, las tres entradas de Darío, la calle principal que va hasta la casa cuna de Darío y el museo, todo eso es puro LED. Entonces ve una ciudad casi en su mayor parte ya iluminada LED, y además de una buena iluminación que ahorra también energía, ¿verdad? Es parte de este programa de eficiencia energética. Entonces, eso lo estamos coordinando. ¿Cómo lo hacemos también? Hasta lo de las luminarias. Tenemos una comunicación con los alcaldes. Ok. Y empezamos a ver las necesidades de ellos y asignamos las cuotas de luminaria y con ellos discutimos también ese plan, cómo se va a distribuir después a los municipios. Entonces, eso permite algo que es de mucha satisfacción. Yo te decía, si al finalizar el 2018 3 millones de hermanas y hermanos nicaragüenses tuvieron acceso a la energía eléctrica, vos te imaginas todos esos hermanos con un sinnúmero de debilidades en la ejecución de esos proyectos, sería una cantidad de reclamos tremendo, ¿no? Entonces, ver que les vas cumpliendo de manera, porque fue discutido con ellos, ellos dan las prioridades de las comunidades que se van a electrificar, como también las luminarias que hay que instalar y a dónde instalarlas. Los sitios prioritarios. Entonces, eso hace que los proyectos que como gobierno estamos ejecutando se cumplan y llenen las expectativas de la población, de las instituciones, a como lo hace la cobertura eléctrica, ¿verdad? Por de las y los protagonistas, el pueblo presidente. Por eso es que usted ve que cuando llega la energía, la alegría, es total. Que permite porque ellos saben que les está cambiando su calidad de vida.
Es total, sin duda alguna, la alegría que se ve en las comunidades. Quienes hemos estado en ese proceso entendemos bastante esto. Y claro, las familias, ¿no? Porque en principio hay un compromiso con las familias, como usted bien lo plantea. Tenemos que hacer una pausa, pero al volver también quisiera que habláramos de otro aspecto que va de la mano y es también tarea que ustedes vienen realizando. El proceso de avance en cuanto a la penetración de la fibra óptica para el acceso a Internet y las telecomunicaciones. Porque a partir de eso también podemos ir entendiendo la realidad y cómo va cambiando, según el Banco Central, los mapas de dinamismo empresarial en algunas ciudades y tienden a partir en principio de la calidad de del acceso a energía eléctrica, porque también transforman la economía domiciliar y también la economía social de cada departamento que se ve beneficiado a partir de esta restitución de derechos. Okay. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero continuamos nuestro proceso de conversación y continuamos conociendo los avances obtenidos en cuanto a distribución de energía eléctrica en nuestro país. También conociendo los planes para el 2019. Ya volvemos. El agua es un recurso natural valioso para nuestras vidas. No la malgastemos. Cuidemos nuestras fuentes hídricas. El cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos y todas. Un mensaje de la Asamblea Nacional. Sandino, fundador de la nacionalidad nicaragüense, creador de la guerra de guerrillas, combatió 7 años a los invasores estadounidenses con un ejército de obreros y campesinos, hasta expulsarlos del país. Expresó una visión clara sobre el Estado y la economía que quería para Nicaragua. Durante las pláticas de paz con el presidente Sacasa, fue asesinado con los generales Estrada y Humansor, miembros de su Estado Mayor en Managua, por el general Somoza García, con la complicidad de la Embajada de los Estados Unidos. Es bandera de libertad y justicia en América. En cada palmo de mi Nicaragua, ahí vos estás. Muchas gracias por continuar en sintonía del canal parlamentario y muchas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento.
Continuamos nuestra conversación con el compañero Salvador Marce, presidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica. Compañero, un aspecto muy importante que también va de la mano al momento de continuar la ampliación de la red eléctrica en nuestro país, y es el acceso a las nuevas tecnologías de la comunicación, y en este particular, la fibra, ¿no?, necesaria para llevar el internet y las telecomunicaciones de otra índole en nuestro territorio. ¿Cómo avanzamos dentro de esta dinámica y cómo se da este binomio energía eléctrica y también las nuevas tecnologías o la fibra? También, ¿verdad? Siempre que aquí es también orientado por nuestro presidente, el comandante Daniel, el compañero Rosario, cuando vemos que electrificar el país, aumentar la cobertura eléctrica, ¿qué significa? Bueno, llevar energía donde no hay y mejorar la calidad de la energía donde existe. Entonces, este programa se ha venido desarrollando, alcanzando los números que ya hemos mencionado, al día de hoy 95.7 de cobertura eléctrica. Entonces, ¿qué significa el internet? ¿Qué significa la banda ancha? Es llevar internet donde no hay y mejorar las capacidades de internet donde tenemos internet, ¿verdad? Entonces, de repente encontramos aún aquí en Managua que cuando querés accesar, bajar algún producto en tu teléfono, tenés dificultades. Eso es un problema de capacidad. No hay capacidad suficiente, entonces tenés limitaciones. Entonces, y te vas a muchos departamentos, mucho más que la parte de energía, que no tenés acceso de fibra, sino que con antenas y con algunas limitaciones, y entramos a lo mismo. Vos vas a poner las antenas donde a la empresa que la instalan, la van a poner donde hay un potencial económico que le permita recuperar las inversiones. Entonces, nuestro gobierno pues nos orienta de igual forma, así como llevaste el internet a donde no hay, la energía donde no hay, y mejorar la calidad de esa energía en los lugares que existe, pues hagamos lo mismo con internet. Ya que existe esa práctica un poco parecida, porque ¿qué sucede? Hay redes eléctricas que hoy en día se instala también la fibra óptica. Juntas, en paridad. Van juntas. Por ejemplo, en el Sistema Interconectado Nacional de Transmisión Eléctrica de Enatrel, en esas torres altísimas, en el cable superior, en ese cable eléctrico que tiene funciones para descargas atmosféricas y todo, que protege las líneas y las instalaciones, en el centro va la fibra óptica. Entonces, tenemos instalado a nivel nacional más de 2.000 kilómetros de fibra óptica en esas condiciones. Eso conforma, así como el Sistema Interconectado Nacional eléctricamente llega a nivel nacional, entonces también va la fibra óptica. Entonces, ¿qué es lo que hacía falta? Ahora vamos con la fibra que va a las comunidades, a la vivienda, como son las redes que estamos construyendo para la cobertura eléctrica. Entonces, de esos cables, de ese sistema donde tenemos fibra óptica, empezamos a atender en los circuitos donde va la energía para llegar a la vivienda, la fibra óptica también. Entonces, ahí es donde vos ves que va a llegarle a cada vivienda. Llega la energía, va a llegar el cable de fibra óptica, y ya es más fácil poder llevar, como se le llama en el medio, la última milla, que es llegar a la vivienda y dotarlo de fibra, entonces, de internet. Entonces, ¿qué sucede? Hay comunidades, imagínate en Buaco, la costa del Caribe, Matagalpa, Nueva Segovia, Madrid, hay zonas con grandes dificultades de presencia de un internet. Si lo tenemos en Managua con algunas deficiencias, te imaginas en las zonas más alejadas y rurales. Okay. Entonces, estamos llevándolo desde el año pasado, hemos estado trabajando y llevamos más de 1.500 kilómetros instalados en esa fibra que va a las comunidades, va a los municipios. Pero en la primera etapa estamos llegando a los centros de salud y al INTA, donde van a estar las oficinas para la parte de levantar la productividad en el campo. ¿Qué es lo que perseguimos? Al llegar la fibra, también se le va a dotar de unos equipos donde puedan conectarse todos aquellos equipos para mejorar la atención médica a la población. Eso se va a hacer en los centros de salud. Y en el INTA, para que entonces los productores puedan tener acceso hoy a toda esa información que es tan importante
para mejorar la productividad en el campo. Eso es lo primero, ya lo estamos haciendo, ya estamos instalando todos los equipos, ya este año eso va a quedar conectado, ya también se licitó la capacidad de internet que se va a requerir para poderla distribuir, ya lo hicimos, ya tuvimos la licitación, que eso se hace con los cables internacionales. Entonces eso lleva un avance importante. Entonces era lo que me decía, llegando a la comunidad, energía confiable, segura y de calidad, y llevar internet suficiente. Miremos un internet como el que ves en los parques que hemos instalado como gobierno. No hay comparación, ahí pueden haber 250 personas, hermanas y hermanos accesando, y aquel internet está mejor que en cualquier institución, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay capacidad, 20 megas le instalamos allí. ¿Y qué equipo instalamos? Lo mejor. No hay un equipo mejor que ese que instalamos en los parques. Hasta ahora los está ya instalando las otras empresas de comunicación, cuando nosotros ya lo habíamos iniciado el año pasado. Entonces, esa es la calidad de ese internet que le va a permitir a las escuelas. Llevamos una gran cantidad de escuelas y vamos trabajando de la mano, que era lo que decía. Las aulas digitales. Las aulas tecnológicas, ¿verdad? Las aulas tecnológicas, como a las escuelas. Ahí tenemos un programa con un convenio interinstitucional llevándolo, y vemos el resultado tan, tan excelente, ¿verdad? Entonces, este es otro de los grandes programas de nuestro país, de nuestro gobierno, ¿verdad? Que va a facilitar, porque hoy vemos en el campo, ¿verdad? Mínimo tienen dos teléfonos, dos celulares. Entonces ya le pusimos ahí enchufes para poderlos estar cargando, ya no tienen que llevarlos a cargar lejos, ¿verdad? Y además, pues manejan bien también ya accesar a productos, a bajar en el internet. Entonces, eso nos va a facilitar y va a mejorar también la capacitación, la educación, la salud y los programas productivos, como el resto de programas que nuestro gobierno está impulsando en línea con estudiantes, con la población, las mismas reuniones, las mismas actividades, todo eso va a venir a ahorrar recursos y tiempo para poder trabajar de la mejor forma. Compañero Salvador, yo sé que en un momento de la conversación ya habíamos hablado respecto a nuestro país frente a la región centroamericana, pero ahora le pregunto, a partir de ese entendimiento que se establece y la vinculación con los países de la región, dentro de esta dinámica, ya Nicaragua no es la misma Nicaragua del 2006, y dentro de esa lógica de transformación que experimenta nuestro país, está también un proceso de interacción diferente con los países de la región. ¿Cómo nos entendemos y a partir de eso con las otras entidades de la región que trabajan también en la transmisión eléctrica, en la generación de energía eléctrica? ¿Cómo se entiende nuestro país y cómo nos entendemos a nivel de gobierno dentro de esa dinámica? Okay. En el Plan de Nación, que en diferentes momentos lo vemos y lo menciono porque todo eso lo orientó nuestro presidente, un mandato, ¿verdad? Cuando tuvimos aquellos racionamientos de 14 horas, queríamos ayudarnos entre países, nos querían ayudar, ¿verdad? Pero no había capacidad suficiente, el sistema no lo permitía, las redes que habían para unirnos como países no permitían podernos suministrar energía suficiente, entonces aquello fue un problema más, ¿no? Aunque quisieran ayudarnos, no podían porque no habían capacidades suficientes. Entonces, uno de los componentes de ese mandato del Plan de Nación fue fortalecer el sistema interconectado nacional para apoyar el proyecto regional centroamericano, o sea, hacer todos los esfuerzos para potenciar el proyecto eléctrico regional centroamericano, que en realidad empieza a funcionar ya con nuestro gobierno. O sea, ya ese sistema, ese mercado eléctrico regional empieza a funcionar con nuestro gobierno. Entonces, él nos mandata a tener una actitud positiva de colaboración, de intercambio con los países vecinos para promover ese proyecto. Pero si lo vemos también desde otro punto de vista, vemos que este proyecto eléctrico es uno de los proyectos de integración centroamericana. Estamos unidos todos. Okay. Desde Guatemala hasta Panamá estamos unidos eléctricamente. Si estamos unidos eléctricamente, también estamos unidos. Todo ese sector que se dedica a la energía vive en una comunicación constante entre todas las instituciones de gobierno, ¿verdad? Entonces ya existe un mercado que tiene todas sus reglas, todas sus normativas
establecida, es un mercado que está regulado con sus reglamentaciones y que permite transacciones responsables, ordenadas, de los intercambios de energía. Porque ¿cuál es el objetivo principal? Promover intercambios con fuentes renovables en su mayoría. Okay. ¿Verdad? Entonces, es energía limpia la que transamos en su mayoría. Solo que tengamos una emergencia, pues van las energías a base de búnker. Pero también podernos ayudar como país, ahí vemos en la parte del Pacífico donde van todas las líneas, podernos ayudar. Es decir, si un país tiene una emergencia, entonces los países vecinos pueden suplirnos de energía. Ya hemos tenido en algunas ocasiones que tenés una falta de generación, que unas plantas se te salieron, entonces te conectas con Honduras o te conectas con Costa Rica, que a la vez ellos están conectados con Panamá, Guatemala, El Salvador, ¿verdad? Hoy en día también tenemos la conexión con México por medio de Guatemala. Entonces, eso ha hecho que la región esté integrada, ¿verdad? Y además más segura a nivel energético. Más segura, para eso fue el objetivo. Y estamos en este momento, en estas reuniones que se van a desarrollar, que ya inician a las 2 de la tarde del día de hoy y finalizan en el viernes, vamos ya también, estamos tratando ya crear un segundo circuito, como que si vamos a construir otra segunda vía o otra carretera para también darle confiabilidad a esos intercambios de energía. Esa reunión es acá en Nicaragua, ¿no? Aquí en Nicaragua la vamos a tener ahí en las instalaciones de Natrel. Ahí las hacemos ya desde hace muchos años. Eso nos hace estar en familia, ¿verdad? Estar en familia con los hermanos de la región centroamericana. Representantes de todos los países en Nicaragua. Ahí están presentes, está el CDMER, que es el Consejo de Ministros de Centroamérica, de todas las instituciones de gobierno. Están los directores de las diferentes instancias que se involucran y los especialistas. Estamos hablando que empezaron a ingresar ya a partir de hoy y de ayer. Son como 70 compañeros, funcionarios, especialistas, que vienen a sesionar para abordar el mercado eléctrico regional centroamericano. Bueno, muchas actividades también dentro de esa dinámica de encuentros regionales. Nicaragua sede también de este encuentro. Me imagino también muchos temas que abordar. En 2 minutos, si pudiera decirnos algunas cuestiones que se nos hayan quedado, a algunos temas que hayamos dejado en el aire y que usted quisiera compartir con el pueblo nicaragüense, o si quisiera simplemente transmitir un mensaje de paz y de reconciliación al pueblo de Nicaragua. Bueno, realmente todos los días, ¿verdad?, tenemos la oportunidad, y ese es un privilegio, como institución de gobierno, como parte de nuestro gobierno, estar en ese contacto directo con las familias nicaragüenses, con nuestras hermanas y hermanos nicaragüenses, llevándole el acceso a la energía eléctrica. Eso vino a completar, ¿verdad?, toda nuestra actividad, que hay veces se ve bastante técnica, pero le da ese calor humano, esa sensibilidad que debemos de tener todos los funcionarios, incluyendo los del sector eléctrico, en nuestras actividades. Y el tener esa sensibilidad nos acerca a trabajar mejor, a cambiar y a ser diferente. Es dar una actitud más, ¿verdad?, en nuestra vida. Y te podría decir, realmente uno ve la diferencia. Si me veo, me reviso en lo personal, uno se enmarca más en lo técnico y ve las cosas de manera técnica. Pero cuando vos vas hasta el último eslabón para llevarle ese servicio tan importante a la población y visitas, ¿verdad?, desde el inicio de un proyecto hasta cuando les entregás ese servicio de energía y ves lo que significa, realmente pues nos hace reflexionar, nos hace ver lo que significa, ¿verdad?, para una familia, para una persona que espera y cómo le mejora la calidad de vida. Entonces, yo creo que además de haber trabajado y de estar trabajando en este proyecto tan importante, a todos nosotros nos ha ayudado a cambiar, a mejorar como persona, y yo creo que ese es uno de los mayores logros, porque hay un mayor compromiso y lo hacen con mucho entusiasmo, y ahí lo vemos, ¿verdad?, en las 24 horas estar atento a que esa energía le llegue a nuestro pueblo,
en Navidad, en Semana Santa, en todo momento, cuando tenemos algunos momentos difíciles como huracanes, temblores, ya existe en el sector toda una organización para estar atento a garantizarle el servicio de energía a la familia nicaragüense. Compañero Salvador, muchísimas gracias por su compañía. Muchísimas gracias también por esa información tan importante, logros y avances obtenidos en principio, victorias hasta el 2019, pero también retos planteados, un tema bastante constante. Y sin duda alguna, avances que se verán y que serán transformadores para la realidad de nuestro país en los próximos años. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a usted que está en su hogar, le agradecemos que nos haya acompañado. Aquí está información veraz, constatable, de fuentes primarias de la información. Le agradecemos entonces que nos haya acompañado a su programa desde el Parlamento. A nombre de todo el equipo técnico que hace posible la transmisión de este programa, le invitamos a que se quede en sintonía del canal parlamentario. El canal de la Asamblea Nacional. Estuvo con ustedes Elmer Marcia y les esperamos en una nueva edición.